Marginales atracaron a empleados de una empresa transportadora de mercaderías en Alto Paraná, propiedad de Encarnacenos. Nosotros somos transportadora, servicios de encomienda, ¿verdad? Llegamos a la altura de ese lugar, ¿verdad? Y fuimos interceptados, ¿verdad? Por un vehículo blanco de la marca Toyota Ratix, que tenían 5 personas de ocupante, ¿verdad? Con placas policía, ¿verdad? Y uniforme de policía, ¿verdad? Nosotros accedimos, ¿verdad? Al control, a la requisa que ellos solicitaron, ¿verdad? Porque nosotros personalmente no tenemos nada que ocultar, venimos legalmente, venimos con mercaderías, con documentos y en los controles por la ruta siempre hay, ¿verdad? Ahora lo que a nosotros nos preocupa es de que hoy pasamos nosotros por esa situación, ¿verdad? Porque yo entiendo, ¿verdad?, de que los controles van a seguir habiendo, solamente que uno ya queda en esa incertidumbre, ¿verdad?, de que si el control es verdadero o es falso, como lo que a nosotros nos aconteció, ¿verdad?, de que nos encontramos con una barrera falsa. Directamente eran asaltantes, ¿verdad? Fuimos asaltados. Nuestra gente que venía acompañando la mercadería, que eran la encargada, la señora Sandra de Ciudad del Este, y un personal nuestro que acá de Encarnación que acompaña la mercadería, más el chofer, fueron reducidos, ¿verdad? Y sometidos a golpes, a presiones, amenazas. Y quedó el camión a merced de las otras personas, ¿verdad? Ellos tomaron el camión, desapareció el camión. Eso todo fue más o menos a las 10:30 de la noche. Nosotros perdimos contacto con nuestra gente, ¿verdad?, que venía acompañando el camión. Es algo que es como si fuera que en nuestro propio país nos sentimos extraños, ¿verdad?, de que no tenemos apoyo, no hay nada por la ruta en esos momentos cuando uno pasa estos casos, ¿verdad? Y llegó la hora en que a estas personas le llevaron, imagínate, de Santa Rita, casi Naranjal, le encontraron a nuestra gente en el kilómetro 28, en la zona de Mingaguazú, le encontraron a casi 2-3 kilómetros en un lugar inhóspito, ¿verdad? En el medio de la nada, en un estero le tiraron a nuestra gente, ¿verdad? El monto total de pérdida para las víctimas sería de unos $700.000 americanos en total.